Bueno, esperamos mucho tiempo para esto, ¿eh? Bueno, arranco ahora. ¿Qué pasa, Panflines? ¿Todo bien? Hoy, literalmente hoy día que estoy grabando este video, igual en YouTube va a estar subido 1 o 2 días después. Tampoco es mucho. Salió un nuevo juego de Torture Star Video. Torture Star Video son... colaboran con Puppet Combo, hacen juegos de ese estilo. Son los que crearon el juego de Deadly Night, que no me acuerdo cómo se llama el video. Bueno, no me acuerdo el video. Juan lo va a poner acá en pantalla. Tiene 500.000 de visitas, videazo, es una leyenda en el canal. Y esperemos que este también lo seas. El juego se llama Sniper Killer. Está dividido en capítulos porque es un poquitito largo, así que esto va a estar bueno. Esto va a estar muy bueno. Well, this is the address. Bueno, esta es la dirección. ¿Está fuerte el volumen del juego? Ustedes díganme, por favor, ¿eh? Yo lo escucho re fuerte. Says to take the elevator. Dice que tome el ascensor. Guess there has to be one around here somewhere. Supongo que tiene que haber alguien por acá. No puedo creer que estoy haciendo esto. Se buscan modelos, dice. How desperate can you get? Ahí está. Bro, creo que me voy a asustar, bro. Está fuerte, gente. Ustedes díganme, por favor, Sí, un poco sí. Ahí. Bueno, vamos a ir regulándolo, ¿ok? Recuerden que mi voz se tiene que escuchar un poquitito, un pelín más fuerte que el juego, un pelín. Fotos. Pim, 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 pim. Brother. Ok. Hola. ¿Alguien en casa? I saw an ad for models wanted. Vi un anuncio de modelos que andaban buscando. Is anyone here? ¿Hay alguien aquí? Ya sabemos por dónde viene. Guten Tag. Bro. A ver, cortina abierta, ventana, silla, gorro. Me parece que me van a poner una en los juegos de snipers. Sí, serás perfecta. Seguime, querida. Bro. Hello, Miss, hola, señorita Pamela. ¿Y, tu nombre? Un nombre hermoso. Soy Hans. Pero señorita Pamela, acá los nombres no importan. No, no, nosotros dos vamos a hacer historia. Esta va a ser la sesión de fotos más grande que el mundo haya visto. Eso está bien. And that's only worth $40. ¿Y todo eso solo por $40? Miss Pamela, one must not put a price on the changing of a bird. No debería ponerle precio a un algo que va a cambiar right, el mundo. Of course. Okay then, where do you want me? ¿Dónde querés que me ponga? Inside the closet. Dentro like del closet. ¿Quiere que me ponga dentro del closet? My what now? The clothes for the photo shoot. Bueno, me tengo que poner la ropa para la sesión. Ponételas y nos vemos. Y bueno, ya podemos empezar. Pronto nadie va a recordar mi nombre como Frankenstein y van a empezar a conocerme como... bueno, Fotostein, XD. Bueno, seguramente... espero que también se olviden de los cargos criminales. Pedilo. Ah, no, no, hay una ventana, ok. Hey, Hans? ¿Hans? ¿Sí? ¿Querida? ¿Cuál querés que me ponga? ¿Vestidos? No, 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 sin vestidos. ¿Puntos suspensivos? ¿La almohada? Ponete la almohada debajo de tu... remera. Okay. Los $40 más raros que hice. Literal, o sea. Está medio complicado esto. Oh, wonderful. Bueno, just excelente. Wonderful. Please, my dear, por favor, make your way to the set. Anda al set. Just follow my instructions and we shall be famous. Seguí mis instrucciones y vamos a... deberíamos ser famosos. Now, make your way to the washer and pose for me. Bueno, la lavadora y posar. Que mire la cámara. Stare into it as you are staring straight into the eyes of your grade school bully who has just taken. Bueno, acá se la revivió. Bueno, tampoco fue algo interesante. Me dijo al lado de la lavadora, bro. Me moví. Excellent.
Malísima la foto. Now go over to the couch. Ahora anda al sofá. And look at it with the remorse you would feel if you... if you had created a monster. Que lo mire con remordimiento como si hubiéramos creado un monstruo de cadáveres y le hubiéramos dado vida. Como si ese monstruo hubiera destruido todo un pueblo. La está reflejando el gordo. Indiferente lo que dice. Ahora el momento de la verdad. Alguien está en la puerta. No pierdas tu energía, ahí vuelvo. Brother. ¿Qué fue eso? Eso fue un tiro con silenciador, a mí no me joden. ¿Quién está ahí? Hans, ¿es tú? ¿Hans, sos vos? Sonríe para la cámara. Uy, amigo, el ojo todo salido. Tengo que poner Blessy de vuelta donde pertenece. Soy el sniper, boludo. Necesito sacarme el arma. Ahí está. Somos el sniper, boludo, épico. Hola, soy Jeff de la fábrica. Escuché que te fuiste la semana pasada, espero que estés bien. Te voy a extrañar. Llámame y podemos juntarnos a tomar algo y mirar la tele. Espero que estés bien, nos vemos. Jeff, ese bastardo molesto que conocí... Bueno, en una misión. ¿Cómo consigo mi número? Bueno, parece que no nos cae muy bien, Jeff. Gracioso. No recuerdo qué puse ahí adentro. Está bloqueado igual. A ver, un fiambre, obviamente. Amigos, somos un re... sniper, boludo. Bueno, estaba vacío la última vez que chequeé. Los espejos me ponen nervioso, así que los saqué. ¡Son dos! ¡Guarda pa! Bueno, esto lleva al sótano. Dice que no recuerda tener un sótano. No, no se abren las puertas. Amigos, está bueno que estemos en el papel de un asesino. Dice que está bloqueado, que perdí las llaves. Amigo, es un montón este rifle. ¿Qué tenía que hacer? Dice que no quiere volver. Nuevas órdenes directamente del Pentágono. Anda a la feria. Vas a recibir más información cuando llegues. Pick up ammo. Agarramos bala. Archivos top secret. Oh, sí. Me pregunto si esto tendrá screamers y algo así, seguramente. Agente, ¿me recibes? Tenés que encontrar un punto bueno que dé a la feria. Y tenés que matar a la persona que lleva un disfraz de lobo. Pedilo. Esto tiene que tener screamers, ¿eh? Nos vamos a cagar cuando menos lo esperemos. ¿Y esto qué es? Ah, son pendejitos, boludo. Mirá, uno está disfrazado del juego de zombies. Son los que estos trabajaron para el juego este de zombies. No olvidé mencionar que Torture Star Videos son los que hicieron el juego de Night at the Gates of Hell, juegazo. Sorry, pal, ride is closed. God dang, I'd kill for some good food right now. Haven't had a break all day. Oh, dice que está cerrado y que se está cagando de hambre. Dice que mataría por algo de comer. Si quiere lo mato yo. Che, para igual donde hay un punto bueno para poner gorra. Tengo la camiseta de Brasil, boludo, esto. Bonito. A ver, no creo que sea buena idea meterme en una atracción, ¿no? Para matar a alguien. Sí. ¿Sí? Dice que es un lobo en una... con ropa de cordero, sheep. Dice que es responsable de vida de gente inocente. Hay que proteger la seguridad nacional. No me joda. Che, pero ¿por qué la mira está tan rara? ¿No tengo binoculares? Bueno, si lo ven avísenme, ¿eh? Amigo, qué buen lugar, ¿eh? Para ponerme a sniper, ¿eh?
Estaba vestido de lobo, dice. Y algo de una oveja, un sheep. Ese es vampiro. Ok. Bien, bien. Tenemos vampiro, ¿eh? Si el vampiro anda por acá, el lobo tiene. Lo vi, chavales. Mata al negro, de último. Mal, ¿no? Objetivo eliminado. Hermano, lo hice cagar. El juego es largo, dura 2 horitas. So what's the plan, boss? ¿Cuál es el plan, jefe? This doesn't feel like a homework assignment. Esto no se siente como un trabajo de casa. Bueno, tarea de casa. Me vas a meter dentro de 2 estudiantes de periodismo que están en una escena de una escuela a la noche. Se me trabó un poco la cabeza, perdón, con esa frase. Bueno, solo hacelo para algo te pagamos. Pero no me pagan una verga. Por eso, así que no hagas nada y quédate callado. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Voy a resumir, también hay cosas muy innecesarias. Ah, eso es acerca de Pamela. Pamela Chu. Sí. No entiendo, ¿crees que esto está relacionado? Pamela es la modelo, recuerden. No sé nada, Clyde. Por eso estamos acá. Para ver un poco y ver qué pasó exactamente. Tengo un mal presentimiento. Espero que esté equivocada. Pero no creo que Pamela fue la última víctima de este psicópata. Bueno, bien. Vamos a grabar algunas tomas. Háganme saber si necesitan algo. Bueno, gracias, Clyde, por haber venido conmigo. Dice que hay una investigación ahora mismo. Vamos a tener que esperar hasta mañana. No soy una oficial. ¿Quién está a cargo acá? ¿Por qué preguntas? Creo que tengo información importante. ¿Sí? Dudo mucho. Pero por suerte para vos no me importa nada, así que pasa. Fíjate, un chabón gordo con un cigarrillo. Este es el detective Dutch. Están todos redondos. Big Mo don't like this one bit. Cops crawling all looks like fun. No, esto creo que son los amigos, ¿eh? Era mi mejor amigo, sí. Estaba pidiéndome un pretzel. ¿Cómo alguien le pudo haber hecho algo así? Nunca lastimó una mariposa. Era la persona más buena que conocí. Espero que los policías atrapen al psicópata. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué? Bueno, su... Amigo. Pobre chabón, se le cae el ojo encima. Acá está Dutch. ¿Quién te dejó entrar? Tu oficial. Bueno, ¿quién sos? Mi nombre es Gale. Soy estudiante de... periodismo. Ah, el chabón se preguntó el otro afuera, ahora entendí. Ahora que dijo eso, que sé que soy estudiante. No sé por qué pensé que era la jefe. El chabón de afuera, la frase que no pude redactar, dijo, ¿qué carajo hacen 2 estudiantes de... De cómo se llama, de... Ay, Dios, no me sale la palabra. De periodismo en un caso así, tipo, involucrados. Bueno. Tenía un o una amiga. Bueno, una. Ella fue asesinada la semana pasada. Una modelo. Su nombre era Pam. Le dispararon en la cara. ¿Te suena? Sí, estuve en esa escena. Así que no me tenés que... No necesitas como... Te tenés que dar cuenta de que son muy similares los casos. Las únicas coincidencias o similitudes son que los dos recibieron un disparo, señorita. De hecho, esto es muy distinto. Bueno, dice que hay una diferencia porque... No sé qué se refiere con shot point blank, como... Bueno, no sé. Bueno, este tipo como que lo mataron en medio de una feria. Claro, a quemarropa, sí. Como que le pusieron un tiro de la nada y este como que lo planificaron todo. ¿Mismo calibre de bala? Quizá, pero es normal en rifles.
think there's a killer on the loose, and I doubt. No, creo que hay un asesino y dudo mucho que esta sea la última vez que lo veamos. No puedes ir por ahí diciendo eso. Hell, we just wrapped up the Womb Ripper killings, and now you're saying that some maniac is running around the city with a rifle, shooting random people. Tengo que dejarlo por acá, voy a hacer una mención para los que vieron el video de la asesina de úteros. Referencia, se ve que es Lore y viene antes que este, dice. Carajo, recién justo acabamos de descubrir a la destripadora de úteros. Y ahora me estás diciendo que un maníaco está por ahí dando vueltas en la ciudad con un sniper matando gente de random. Lore, amigo, referencia. Ese videazo lo tienen que ver, porque esto no sería random, ¿no? Did your friend and this Mr. Richard Sanchez lying next to me have anything in common? ¿Será que tu amiga y este tipo, Sánchez, que está al lado mío, tenían algo en común? Not che, me está I'm interesando, aware. Lore. No que yo sepa. No serial killer. End of story. No hay asesino serial. Fin de la historia. A menos que me puedas traer más pruebas. Now beat it. Go chase ahora, tómatela. Anda a buscarte una historia más a tu nivel. Como por ejemplo, ¿por qué itches que era? ¿Rascar? ¿Picar, digo? ¿Por qué mi culo me pica los jueves a las noches? Itches creo que era como rascar. Ay Dios, rascar no, como picar. Como molestar, algo así. Este dice que, ¿para qué le hablamos? Que no, el que está a cargo es el pelado. Tiene la cola de juguetón, el detective. Estás buscando al francotirador, ¿no? Sniper killer. You mean the guy francotirador. ¿Te refieres al tipo que está detrás de todos estos asesinatos? Dirección, hora y ahora. O sea, esta noche. ¿Qué sabes? Nos vemos allá, señora Jenkins. Definitivamente estoy en algo acá. Tengo que ver qué sabe esta persona. Lo tengo que hacer por Pam. Excuse me, miss. Disculpe, señorita, yeah. ¿Sí? The name's Comerdy. Detective Comerdy. Soy el detective Comerdy. I overheard your conversation with my colleague. Escuché la conversación con mi compañero allá y estoy con intriga. Here's my card. Acá está mi tarjeta. Why are you telling me? ¿Por qué me decís esto? I doubt anything we say will keep you away. So, might as well keep in contact with you. Dudo que lo que sea que te digamos te mantenga alejada. Así que nos vamos a mantener en contacto con vos. Si terminás encontrando algo que consideras que nosotros tenemos que saber, no dudes en llamarnos. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, parece que no te arrestaron, eso es bueno. Te ves como si hubieras visto un fantasma, ¿qué pasó? ¿Estás listo para manejar? ¿Para un viajecito? Considerando que estás en mi camioneta, sí. Bien. Creo que tengo nuestra primera pista. Líder en realidad es como liderar, es como... Creo que tenemos por dónde empezar, sería algo así. Sí, que acá es donde te dijeron que se vean. Sí. Seems suspect to me. Parece sospechoso. Well, what else am I supposed to do? Bueno, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer? Strange people lure you to a perfect place to be murdered? No permitir que gente extraña te guíe hacia un lugar perfecto para ser asesinada. Go shoot some footage or something. I'll give them 10 minutes. Anda a grabar un poco o algo. Le voy a dar 10 minutos. If no one shows up, we si nadie aparece, okay? Nos la tomamos. ¿Por qué siempre hay niebla en esta ciudad? So who do you think this killer is anyway? ¿Quién crees que es este asesino? What do you mean? ¿A qué te referís? Like, what's his deal? Shooting people, o sea, for no reason? ¿Qué le pinta disparándole a la gente sin razón? I wonder what his origin story is. Me pregunto cuál es su historia. Jesus, Clyde. He's not a comic book character. Dios, Clyde, no es un personaje de anime. Bueno, de cómic en realidad. Like, maybe he's an expert. Lo estoy traduciendo como a mi manera para hacerlo un poco más piola. Quizá es un ex marín, un ex militar, o quizá un cazador que se aburrió de cazar animales y... Basta, no quiero hablar más de esto. Bueno, bro,
Viene el bro, no viene el bro. ¿Qué onda? Gale, behind you. Gale, atrás tuyo. Pum, le revienta la trucha de un tiro. ¿Atrás tuyo qué? Got you good. Ah, me quería asustar. Wow. Ja, te asustaste. Hilarious. When your journalism grandioso. You should take up comedy. Cuando tu carrera de periodismo falle, deberías ser comediante. Monologuero. Dios mío. ¿Bro? ¿Bro? ¿Qué es eso, amigo? Es que, ¿qué es ese ruido? Ah, acá, esto. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hey Gale, you have a handkerchief. Mind wiping this smudge off my lens? Bueno, dice si le podemos limpiar, sure, desempañar la, el lente de la cámara. Clyde. Hoy se lo limpiaron, ¿eh? Clyde. Shit. I've got to go to the street. Me tengo que ir de esta calle. La pregunta es, ¿le limpiaron el lente de la cámara o no? Che, yo creí que no iba a haber screamers, amigo. Eso fue muy inesperado. Igual, no sé si tan inesperado, pero bueno. Mejor sigo dando vueltas y veo si encuentro la ayuda de alguien antes de que ese psicópata nos destroce. Dios, pone bien esto. Uf, amigo. Me está siguiendo. Esto lo vimos. En el juego de zombies. El grafiti en la pared. Che, está interesante el juego. Está... Me encanta que estés en el pub de las víctimas y del asesino. Muy bueno. Lo llamaron. Lo mandaron a una misión a boletear a alguien, seguro. Bueno, se abría la puerta sola, ¿viste? Me voy a comer un tiro, amigo. Quedó a dos puertas de donde estaba yo. Siento que me voy a comer un corchazo, hermano. Esto es mucho. Necesito encontrar un teléfono y llamar a la policía. Siempre se toman un montón de tiempo para responder en esta ciudad. Voy a llamar al detective Comardi. Todavía tengo su tarjeta. Él se veía muy serio. Me tenés que estar jodiendo. Usé mis últimos 25 centavos en esa puerta. Quizá Dios me sonría y encuentre una moneda. Este debe ser mi día de suerte. Día de suerte casi. Vamos. Detective Comardi, ¿quién habla? El asesino está aquí conmigo. Estoy en bla 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 en el subte. Estoy en la línea H del subte. ¿Y esa voz? Vamos a mandar a alguien hacia donde estás vos. Nos vemos pronto, Gale. Este tipo no me va a poder ayudar. Está dormidísimo. Uno de esos estuvo cerca, pobre Clyde. Necesito sentarme y pensar acerca de esto. Ay.
Hermano, debería meter a Bessie dentro y tomar una siesta. Los cuarteles me tienen muy ocupado últimamente. Hermano, vamos a ver qué hay en las noticias. Bueno, no, los asesinatos de la ciudad, del sniper. Pero amigo, es re fuerte el juego, tipo, se cagan muriendo todos, o sea. ¿De dónde salieron estos bichos? Los cuarteles nos tienen que empezar a dar mejores lugares. Estoy cansado de esos shitholes, agujeros. Bueno, esos bichos, creo que se refiere a esos bichos asquerosos. Tiene que haber un spray en algún lado. Y dice que quizá tengo que hacer como marcar un perímetro. ¿Pero qué es? ¿Es un gusano? Son todos bichos. Pasa que tiene fiambre, boludo, en la casa. ¿Había referencia en el diario? Sí, esa iglesia no es la del juego de zombies. Yo creo que sí, ¿eh? Acá está, spray para bichos. Pimba. Pimba. Qué asco, amigo. Todo lleno de gusanos. Es un asco esa casa. O sea, tiene fiambres, mugre este chabón. Howdy, vecino. No, howdy no. ¿Qué onda, vecino? ¿Quién sos? Well, no, that's not very polite. Soy tu vecino. I'm your neighbor, of course. Vecino, no vi a nadie ni otras casas cuando me mudé. Vivo en esos bosques, detrás de mí. It's easy to miss. Fácil perderlos. Bueno, hola. Say, neighbor. ¿Qué onda, vecino? ¿Qué...? Decime, ¿qué hacías? Poco de mantenimiento. Ah, ¿tenés hormigas también y gusanos? Bueno, les encanta invadir nuestros espacios. Está bien que le pongas una pausa a eso. Son invasivas. Bueno, vienen a nuestra casa y nos invaden. Bueno, le está tirando bifa a los gusanos y las hormigas. I'll saunter off back home. Don't be a stranger, neighbor. Bueno, dice que se vuelve a la casa y que nos vemos pronto. Bro, eso fue turbio, brother. Turbio de cojones, chaval. Vamos, dame el siguiente objetivo. Dice que no puede ir ahora, no ahora. Ok. Se escuchan unas cadenas. Agente, ¿estás ahí? Tenemos una misión importante. Vas a tener dos objetivos en diferentes localizaciones. Sos la única persona que puede manejar esto. Bueno, empieza en tal lugar. Y te voy a... Andá a tal lugar y te voy a dar instrucciones. Ah, y agente, gracias por tu servicio. Chiqui. Y nos vamos a boletear, gato. Bueno. Venimos de ahí nosotros. Mirá, adult video. Este no... Referencia al carnicerdo, boludo. Finalmente, casi estoy en casa. Tiffany, somos una chica. Bueno, no puedo esperar a salir de estas calles mugrientes y darme una ducha caliente. Bueno, está tirando la bifa al vecindario. Dice que es una cagada. Che, carnicerdo referencia, El carnicerdo es de ellos. Videazo. Recomiendo que miren todos los videos de estos juegos de Torture Star Video que tengo. Bueno, recomiendo que miren todos mis videos, bro. Buenas noches, Steve. Te voy a llevar hacia tu departamento si no te interesa que soy multimillonario. Bueno, dice que disfrutes de tu compañía, Dave. Supongo que estás leyendo... ¿Acerca del francotirador? No. ¿The funnies? ¿Chistes? ¿Qué? ¿Solo los chistes? ¿Qué ponen chistes en el diario? O trato de no preocuparme por eso. Dudo mucho que un psicópata intente venir acá en un vecindario como este. Todos los asesinatos fueron en otra parte de la ciudad.
Bueno, sí, escuché algunas conversaciones acerca de eso, no tenés nada de qué preocuparte. Bueno, si no hay como un chistecito. Que en español no tendría sentido traducir. Sí, somos una millonaria o algo así, ¿eh? Sí, debería haber sido comediante. Bueno, debería ser comediante. Pero honestamente, Tiffany... Los asesinos seriales prefieren estar en áreas oscuras y matan a la gente pobre y sola que a nadie le interesa, ¿sabes? No va a venir acá. Conozco su estilo. Así que fuiste asesino serial en tus tiempos. No lo sabes. Podría ser un asesino serial. Dice que nadie sospecharía nada. Ah, se la está viviendo, como esperando el momento ahí para matar. Pero soy un hombre grande. Bueno, nada, está roleando de que es un asesino, está esperando el momento justo. Se está haciendo una rehistoria. Dice que se acercaría a alguien como sigiloso y cuando esa víctima no se dé cuenta, estaría atrás de ella. No te preocupes, Tiffany. Quedamos con un electricista para arreglar unos problemas que había. Esto estuvo pasando todo el día. Sí, supongo. 3, 2, 1. Ay. ¿Viste? Está todo bien. Ay. Buenas noches. Fue a mi alto edificio, tiene la cheta esta. Pensaba que nunca iba a volver acá. Finalmente una ducha. Necesito chequear mis plantas en el balcón. Jim me la dio en nuestro aniversario y me va a matar si las dejo morir. ¿En serio, bro? Lugar perfecto, amigo. Sigue viva. Se ve verde y saludable. ¡Pum! Mirá dónde está. ¡Soy yo! Pimba, a tu casa. To your home. Está re bueno los diferentes pubs. Excelente tiro, agente. No le va a vender secretos nacionales al enemigo nunca más. Un espía. Nos están haciendo la Hotline Miami, amigo. A mí no me joden. Bueno, hay como una nueva misión. Tenemos reportes de otro espía en el área a la vuelta de la esquina. Él iba a encontrarse con ella tarde hoy. Así que procede en las terrazas. Subí la torre de agua y bueno, te vamos a dar más información allá. Por favor, sé rápido. Las autoridades van a llegar rápido. Nos están haciendo la de Hotline Miami, ¿eh? Porque aparte, mirá si... Esta gente va a ser espía y... Ah, el tanque de agua. Se refería, no, a la torre de agua. Bueno, es lo mismo. Mirá si alguien de gobierno te va a hacer matar. Bueno. ¿A mí me lo mataron? No, hey. Uy, me hice pija, hermano.
Pero mirá si va a vivir como un croto. Este tarado vive con un croto lleno de cucaracha, araña y flashea que está laburando para el gobierno, amigo. ¿Estás buscando una habitación o algo? ¿Qué sos, un tarado? Dummy creo que es como maniquí, ¿no? Como... Dummy creo que es un maniquí, sí. ¿Qué sos, una estatua, un maniquí? Bueno. Que tengas una buena noche, señor. Hey, asshole. Estúpido. You don't have a room here. No tenías habitación. So how about you back the fuck up? Así que, ¿por qué no te vas antes de que te parte la cabeza, tonto? Necesito encontrar una forma de distraer a esta perra. Get out of me. Fue una referencia al juego de zombies. Se está echando un re arco y parecía un ruido de zombie y fue el garco. Y hice gente muerta aquí. Está re cagando el pobre loco. Hey, someone there. ¿Hay alguien ahí? Fu, amigo. Oh, caos, estoy mal del estómago, conchesumario. Hey, what the fuck? I'm trapped like a rat. Estoy atrapado como una rata. Ayuda. Somebody get me out of here. Que alguien me saque de aquí. Ay, Dios, ¿qué está pasando ahora? Nos vemos en la puerta del corso. Está lleno de yo-yo referencias el juego, amigo. Qué buenos juegos los de Torture Star Video, me encanta. Me encanta el concepto del juego, los gráficos, la ambientación, el estilo. Malas noticias. Perdimos contacto, bueno, con la base, con la inteligencia, no sé. Y solo recibimos información parcial. Tu objetivo se está escondiendo como un miembro en una pandilla local. Igualmente, no sabemos cómo se ve. Solo tenemos esta información. No es fumador. Toma mucho. Ya comió. Confiamos en vos, agente. Toma la decisión correcta. Tenés que solamente eliminar al espía. No se van a tolerar otras incidencias. Una vez completado. Dice, una vez completado, te sugerimos como que saltes a un tramo para una extracción rápida. O sea, como un pasadizo, no sé. Bueno. No fuma. Entonces este no es. Toma mucho, pero este está fumando. Este no es. Ya comió. Este está tomando y está comiendo, no es. Este está comiendo. Le erré. ¿Cómo puede ser que le haya errado, amigo? Disparé bien. Che, no sé eso. Bien, objetivo eliminado. La carita. Ah, se movió, ni lo vi. La poli, la gorra, loco, la gorra. Uy, ¿qué pasó? ¿Sigue? Ah, es la mina que le disparé y cayó y se hizo. Cayó contra un foco. Uno de estos focos de luz. Es una pena, ¿no? Estaba en mi hora libre, en mi tiempo de comer, mi hora de comer. Y la pizza estaba muy rica. Ahora está fría. Una tragedia muy grande, si me preguntas. Alto Gil, boludo, tenía un fiambre enfrente y el chabón quería comer pizza, ¿no? Se pudrió todo, Comedy. Absolutely no connections. Tenemos dos asesinatos, sin conexiones entre ellos. Bueno.
nuestro asesino, nuestro francotirador está jugando tateti, pareciera. Seems that way. Parece que es así. Una era una mujer de este edificio nuevo. Y el otro era un chabón de una pandilla, no sé. Esperó que la chica limpie el balcón. Y que el otro esté ahí en la cancha de básquet. Bueno, apuesto que no vamos a encontrar ninguna conexión como para motivarnos. ¿Sabemos en qué terraza estaba el psicópata? No. Que voy a echar un vistazo. Espero con... Empiezo con el... Con lo alto. Y bueno, dijo como que empieza en el edificio y bueno, me dijo dónde está el... El departamento, quinto piso. Dice que ya como que lo tapearon. Marcaron. Está retieso ese pez. La vi 20 minutos antes. ¿Viste a alguien alrededor de la zona? Ahora su cerebro está desparramado por el pavimento. ¿Cómo necesito lavarlo? Sacarlo del pavimento. Se supone que tiene que ser un área limpia. ¿Pero qué le pasa a la gente, boludo? Cero tacto, o sea. Se preocupan por... Por lo más me. ¿Se escucha bien, chat, el juego? ¿Buen volumen tiene o está bajo? Yo recién le subí un poquitito. Pero avísenme por las dudas. ¿Y el ventilador? ¿No se escucha? Lo bajé, me estoy cagando de calor. Bueno, disculpa, señor. Parece que todo está bien acá. ¿Mm? Como si tu hogar no se sintiera como un hogar, no sé. Bueno, dice que aquel edificio tiene como un tiro claro, ¿no? Hacia este balcón. Y parece que es bastante accesible. No, voy a ir a ver la segunda escena del crimen para confirmar mis sospechas. Odio estas escenas del crimen largas, mis pies no son lo que eran antes. Tengo que ir a ver el otro asesinato como para confirmar dónde fue el tiro, dónde se hizo. A ver, güey. No me estés picoteando la pinche verga, güey. No me estés mamando la pinche verga, güey. Pedazo de basura. Qué cara... Turbio, amigo, ¿qué había ahí? Había un re chovio, hermano, ¿qué onda? ¿Qué le compró un pancho acá o este? No, mirá los pedazos de cerebro, amigo. Pobre chica. Che, igual. Qué turbio que el asesino sea francotirador, ¿no? Tipo, estaría. Te sentís como re perseguido, ¿no? Sentís como que en cualquier lugar te van a poner una, ¿viste? Tipo, imagínense, boludo, la situación. Yo ahora, si fuera el detective, estaría re secuenciado mal. Podría estar allá arriba, o allá, en donde sea. Hey,
look who finally decided to grace us with his presence. Oh, mira quien finalmente logró iluminarnos con su presencia. Chris, I'm not in the mood for your shit lips. No, no estoy en el mood de jodas esta noche. Yeah, the old man's cranky. I can't get me está diciendo Boomer como viejo gruñón. To me, I'd rule it a suicide and call it a day. A regular Columbo over here. Move over and let a real cop get to work. Dice que movete y deja trabajar a un policía de verdad. Yo, what's up, freak? ¿Es que onda, rarito? Hey, Jackie, ¿es que onda, gato? Looks like you're all in the middle of something I should parece que estás know en el medio de algo que yo debería saber. ¿Algún enemigo? Dice, nada, estábamos acá jodiendo todo el día. Somos... amamos, no peleamos. We squash beef in the sheets, not the streets. ¿Qué era sheets? Dice como que el beef es en otro lado, no en las calles. ¿Sheets qué era? No me acuerdo. No, parece que este no es el caso de esta noche. ¿Sábanas? ¿Peleamos en la cama, no en las calles? Nah, re trolazo. No actúes como si no sabes quién está detrás de esto. Ese es un francotirador, ¿no? Yeah. Looks to be that way. Just trying to cover all the bases. Sí, parece ser el caso. Estoy tratando de cubrir todo. Deberías dejar de cubrir todo y empezar a hacer unos home runs, ¿no? Como empezar a hacer algo. Tenés que encontrar quién hizo esto. Mirá por Robert ahí. Dante y él eran hermanos, vivían en la misma casa y todo. Yeah, I noticed him. Look, did you happen to see where the killer was at? ¿Llegaste a ver dónde estaba el asesino? No, no estaba mirando. Robert probablemente sí. Estaba justo al lado de Dante. Well, Robert seems to be too grief-stricken to. Maybe try and tell him. Robert parece que está bastante duro. Robert's gonna want justice for Dante. No, Robert quiere justicia por Dante, anda a fijarte igual que capaz puede ayudar. Mantenete la nariz limpia. Robert, sé que estás como conmocionado, pero escúchame. Necesito que te la vivas para darme información. Hacelo por Dante. Ok. ¿Puedes decirme dónde estaba localizado el asesino? Lo vi, no pude ver bien su cara, pero estaba en aquel edificio, en la torre de agua, el tanque de agua. Ese chabón está loco. Gracias por tu confirmación. Vamos a atraparlo, te lo prometo. Bueno, parece, vamos a ver si podemos subir a esa terraza. Parece que esos edificios de ladrillos tienen acceso rápido a la escena del crimen. Bueno, creo que hay algo para llegar desde acá abajo. Como un atajo, un acceso rápido. Creo que es eso que brilla de rojo. Creo que son esas escaleritas del costado lo que mencionó. Oscar here. Excuse me, miss. Disculpa, señorita, ¿viste algo sospechoso venir acá en la última hora o algo así? Tenemos fuertes razones para creer que el tirador estaba en su techo. Todo el mundo que viene acá es sospechoso. Tenés faloperos, raritos. Entonces, ¿te importa que chequee por acá? Es un motel, así que sé mi invitado. Dice que un fuerte olor viniendo del otro lado y no es un cadáver, ¿eh?
estoy seguro de cómo puedes sobrevivir después de spawnear algo tan fuerte. Debería chequear el lobby antes de continuar. Pero ahora no hay nada. Mira esa cámara. Tendría mucha suerte si... si graba. Lo dudo mucho. Mejor pregunto. Acabo de ver que tenés una cámara de seguridad. ¿Funciona? La última vez que la chequeé andaba. ¿Te importaría darme grabaciones de la última hora? No lo sé, estoy muy ocupada acá. Look, this is me asking nicely. Te estoy preguntando bien. No me hagas preguntarte no bien. ¿Soy buen ciudadano? ¿Hace algo bien en tu vida? Sé útil y dame las grabaciones. Cálmate. Bueno, no sé, no entendí mucho a qué se refería. Voy a ir arriba y cuando vuelva voy a agarrar la cinta. Gracias por tu cooperación. Dijo algo como de la niebla, volver a casa con mi esposo, algo así. ¿Alguno de nosotros quieren dormir acá? ¿Vas a encontrar a este rarito o qué? Uy, amigo, ¿qué pasó? Fua. Uy, amigo. ¿Viste a alguien raro venir para este lado? Sí, vi un hombre raro. Una vez. Ok. Estaba terminando de bañarme. Sentí el olor de eucalipto y menta. Mi cuerpo fresco, renacido. Emergió de la ducha. Y eso fue cuando lo vi. ¿Qué? Ay, no. Bueno, creo que ya escuché suficiente. ¿Debe ser referencia a un bicho de otro juego o qué? Bueno, suerte con eso. Sin ofender, pero no tenés olor a menta, tenés olor a mierda, basura. Sí, me recordaste. No me bañé. Que está re duro ese chabón mío. ¿Didi? Odio las alturas. Aquí vamos. Una bala. Confirmamos que estaba acá. Vamos a llevar esto a los chicos al laboratorio. Hora de bajar de aquí. ¿Cómo alguien tan gigante como vos puede ser tan ágil? Solía bailar en el colegio. Era mi sueño hasta que se partió el... ¿Cómo se llama lo que es? El tobillo. ¿Tobillo? Sí, creo que es tobillo. No tengo algo para vos. Vamos a bajarnos de acá antes de que se desarme. Bueno, la chica de abajo me dio esto. Dice que la calidad es malísima. Pero que si no se lo daba, la iba a meter presa. Creo que eso es una buena forma de interpretarlo. Bueno, vamos a ver la cinta en la estación. Nada es normal en esta ciudad.
Ah, Toby es dedo gordo. Es verdad, es el dedo gordo. Se rompió el dedo. Sí, Toby es dedo gordo, sí, es verdad. Toby. No sé por qué dije... Ahora no me sale. Estos asesinatos están saliendo de control. Vamos a ver la evidencia y ver si hay algunas conexiones. If we can establish some, then it will greatly increase our chances of identifying and locating the sicko. Si podemos establecer algo, podemos identificar y localizar al enfermito. What's on the tape? What's in the box? Eso tiene que ser una referencia. A few days after the carnival, our sniper struck again. Una evidencia uno. This time, taking out two individuals. A woman living in the new high-rise está contando que después de la feria hubo dos asesinatos, estos últimos que vimos. No hay relación y todo es random. ¿Por qué tengo la evidencia acá y no la puedo dejar? We found this shred from a jacket on the outer. Encontramos esto en una campera en la feria. Estamos 100% seguros, pero sentimos que puede pertenecer al asesino. Están muy seguros de que él entró a la feria. Pero el guardia no vio nada raro, como siempre. Fragmento de ropa. The murder at the carnival. El asesinato de la fiesta. This one, at least de la feria. Really suggests that our killer could have had prior training. Could be self-taught. But my gut tells me that's not the case. Ex-special forces. Dice como que el asesino, el francotirador, la tiene clara. Que quizás es ex-militar o de las fuerzas especiales. Siente que tiene experiencia el chabón, que no es ningún boludito. A ver la cinta. Ah, pedilo. Tengo que mandar esto al laboratorio a ver si pueden hacer algo, arreglarlo, limpiarlo. Ahora estos tres están conectados. Gail, su camarógrafo, Clyde, estaban tratando de indagar sobre el asesinato de su amigo, amiga en este caso. Supongo que el asesino se dio cuenta y decidió boletearlos. Activando fuerzas especiales. Fuerzas especiales activado. Bueno, estos son los últimos asesinatos. Una mujer joven. Bueno, dice como que la mataron en la terraza de su casa. Y unos momentos después, el pandillero este. Hasta ahora lo que sabemos es... El asesino dispara... De 10. Quizá te deberíamos chequear por algún ex militar. Los asesinatos son random, pero parece que las localizaciones no. Fue en la parte de, bueno, en una parte específica de la ciudad. Deberíamos aumentar los patrulleros, las patrullas en esa área, y rezar por encontrar al maníaco. Gente, algo me dice que el asesino es ex-Auper de Devis. Sí. Es ex-Auper de Devis. Tu objetivo es un ex-KGB. Espía. Estuvimos cazando por los últimos 5 años. Lo reportaron en esta zona. Dice que se estuvo escondiendo. Matémoslo, la inteligencia dice que está durmiendo en un callejón atrás de la fábrica.
para no complicarla con otras agencias alrededor del mundo, necesitamos que esto parezca un accidente. Dice como que esto tiene que parecer un accidente. Cualquiera que se te cruce en el camino tiene que ser eliminado. Esto es por un bien grande, por un bien mayor. Una última cosa. Tenés, bueno, algo adentro de esa caja. Es un silenciador. Se equipó mi rifle. Con esto no se van a escuchar mis disparos. Bro. Tengo miedo, bro. Soy el francotirador, pero tengo miedo, bro. Bro. ¿Dónde es, bro? What? Bro. Okay. Dicen que es ex agente de Devis, boludo, terrible. Che, pero bro, ¿qué hago? Estoy medio perdido, ¿eh? Se me hacía. Hey, amigo. Hey, amigo. Nice shot. Buen tiro. Eliminar testigo, le quebré el cuello. Bueno, joder, los cuarteles no dijeron nada de que esto iba a estar patrullado. No hay ninguna forma de que entre a esa puerta sin ser visto. Esta misión es muy importante para arriesgar ser visto. Parece que hay un panel de alarma en esa pared. Debo ser cuidadoso y eliminarlos uno por uno sin que los otros se den cuenta. Hey, amigo. Nice shot. ¿Cuánto tío, Oscar Beer? ¿Cuánto tío, Oscar Beer? ¿Cuánto tío, Oscar Beer? One, two, three, Oscar Beer. Bro. ¿Será que le tengo que meter un tiro a la alarma? Ah, no. ¿Eh? ¿Por qué menciono la alarma? Ah, para que no la aprieten ellos, claro. Si la aprietan, cae toda la gorra. Bro.
esto es un tiro fácil. Muy mal para el cuartel que dijo que necesito que parezca un accidente. ¿Cómo puedo hacer eso? Y disparándole al tacho ese, ¿no? Y que se prenda fuego, pero está lloviendo. Está lloviendo. El cartel se está moviendo mucho. Tenía mis dudas de si había que dispararle al cartel o... Por las dudas le disparé al cartel primero. Espía de KGB. Un delirio, amigo. Porque estaba durmiendo en la calle un espía del KGB. Tres seguridades. Todos muertos con tiros. No me gusta dónde está llevando esto. ¿Me puedes llevar a la escena? Bueno, recién sacamos los cadáveres de la fábrica. But there's so much shit over there, we had to pull the ambulance around to this side. Bueno, parece que el asesino entró por la entrada, pero hay muchas cosas ahí, así que tuvimos que poner las ambulancias en este lado. We've already scrubbed the inside for clues, turned up emptier than an asshole 2 hours after burrito night. Not sure what else you could look for around here. Bueno, es muy importante eso que dijo. Algo más que debería saber. Bueno, dice que a la vuelta se le cayó un... Se prendió fuego uno. Quemado tan mal como las tostadas que hace mi esposa para desayunar. Mucha coincidencia, ¿no? Sos el que está a cargo. Bueno, Chris está ahí en la escena. Métete en el callejón a la derecha, es atrás de la fábrica. Voy a hacer eso. Jesus Christ. ¿Qué? Help! Sir, did you see who did this to you? ¿Viste quién te hizo esto? Yes, sí, sí, him. Lo vi. What did he look like? ¿Cómo please, se ve? Tell us. Por favor, decinos. No, face. No tiene cara, lo vi. Está todo blureado. God damn it. Uf, amigo, turbiazo. Hang in there, buddy. Bueno, vamos al callejón. ¿Qué carajo, bro? ¿Qué carajos? Completamente rostizado. Acá está Chris. Are you serious? Dice que no se prende, de verdad. Está prendiendo el cigarro con el cadáver, amigo. What? You don't mind? ¿Qué? No le importa. I'm gonna assume you didn't look around the area for any evidence. Voy a asumir que no buscaste evidencia, ¿no? Evidence of what? ¿Evidencia de qué? Any two-bit sleuth can tell the guy burnt to death when this barrel. Entonces le cayó el barril y se quemó hasta morirse. Getting real tired of your shit. Estoy muy cansado de tus mierdas. Or you'll piss me off one day. Algún día me vas a hacer calentar. Well, the scene is all yours. Help yourself and look around. Toda tuya. Don't catch a cold now. Ayuda y mira por ahí alrededor y no te resfríes. Damn thing won't light. Are you? What? I'm getting. Well, the scene. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Esto tiene un tiro, amigo. Esto tiene un tiro, boludo. No lo hicimos muy bien, ¿eh? Decir que nosotros sabemos que fuimos. Que fuimos nosotros. A store open this late. La tienda abierta a esta hora. The owner saw or heard something. Quizá el dueño vio o escuchó algo.
Chaporonga, amigo. ¿Qué es esto? ¿Bro? Yo creo que estos son referencias a sus juegos anteriores. Ah, la Ouija es del juego de zombies, ¿no? La caja no me acuerdo, el cuchillo no es del carnicero. Esto es de otro juego de ellos, no me acuerdo cuál. Y las tumbas del de zombies. Son todas referencias. Una radio vieja, parece que tiene problemas de interferencia, bro. From Pipao. ¿Alguien en casa? Este ataúd también. Son todas cosas de sus juegos, bro. Tengo miedo, amigo. Sale Bob Marley de un ataúd, amigo. Me pegó un cagazo. What the hell were you doing in there? ¿Qué carajo estás haciendo acá? My apologies. I was on my 10. Perdón, estaba en mi 10. Hell of a spot to take a break. ¿Décimo porro o qué? Qué lugar raro para descansar, ¿eh? En su siesta creo que estaba. No place better to hear yourself think than inside a coffin. Right. Dice que no te voy a un buen lugar. Luckily for you, I'm not with the city board. I'm Detective Comardy. ¿Soy el Detective Comardy? Pleased to meet you, Detective Comardy. They call me Magic Man Mon. Me llaman el hombre mágico. ¿Sabes que acá enfrente de tu tienda se quemó un chabón hasta morir? I thought the alleyway smelled of something cooking. Sentía algo cocinándose en el callejón. Surely you must have seen something. Anything weird. Seguro viste algo raro. Whatever would be considered weird around a place like this. ¿Qué podés considerar raro en un lugar como este? I'm sorry to say that I don't see much of anything these days, detective. Perdón, pero últimamente no veo nada, detective. Sorry. If you don't mind me being so blunt, you seem to get around well for a blind guy. Es ciego, boludo. The spirits guide me along the path I should be traversing. El espíritu me guía hacia el camino. I see. Well, this was all very productive and helpful. I guess supongo I'll just fuck que esto right fue off, muy then. Productivo. Me voy. Detective? Detective? You might want to comb over your barbecue scene one more time. You should be keeping an eye out for the sign. Dice que si vas a la escena de la barbacoa una vez más, deberías chequear el letrero, el cartel. Sign. ¿Cartel? What kind of sign am I looking? ¿Qué tipo de cartel estoy buscando? El cartel, detective. Qué grande Bob Marley, amigo. Bob Marley sabe cosas, Looks like this fell off the building. Parece que esto se cayó del. Guess that's what knocked the barrel over. Del edificio. Hey, wait a minute. Wait a minute, amigo, dale. Is that a bullet hole? Eso es un bullet hole. Un bullet hole. Could our sniper have done this too? And if he did, why try and make it look like? ¿Habrá hecho esto nuestro sniper? ¿Quiso hacer que parezca un accidente? Luego de masacrar a los guardias. Maybe I can find where he posted up to take the shot and get my hands on some more clues. Because none of this is making any sense. Quizá puedo dar vueltas y buscar más pistas porque esto no tiene sentido. O sea, quiere buscar el lugar de donde disparó básicamente. Damn thing. Are you? What? I'm good. Get it. Well. Pues de acá, rey. I'll be damned. Una bala. Killer was up here. El francotirador estuvo acá. Fuck, someone's in here. It's gotta be him. Hay alguien acá, tiene que ser él. Bro. ¿Por qué no escucho nada? Tengo miedo.
No se escucha nada. No me jodas, bro. Tiene que ser un chiste. Ay. Ay, ay, el bebé del otro juego. Ay, bro. Ay. Ese es el zombie bailarín. A Narnia. Es un rapero. Hey, stop right there. Hey, frenate ahí, no. Ahí, frená ahí, pa. Amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso tan turbio de repente? Me la dieron, eh. Vino de dentro de las paredes. Lo dije, nadie escuchó. Está aquí. Bro. ¿Qué está pasando, amigo? Pero... ¿qué hacer, amigo? Ay. Estoy un poco confundido. Bro, ¿dónde chota estoy, amigo? Esto no me está gustando nada. Good morning, sunshine. Hombre mágico. Buenos días, corazón. ¿Dónde estoy? Oh, what the fuck? ¿Qué carajos? How did I get here? ¿Cómo aparecí acá? Taking my nightly stroll and found your face down in the gutter, Mr. Detective. Dice que no se encontró acá. The stress getting to you. You know I have a remedy for that. Estás muy estresado, ¿no? Tengo una cura para eso. Something isn't right. No, algo no está bien. El asesino, los asesinatos, toda la ciudad, algo no está bien. You're telling me? I gotta get back to the station. Tengo que volver a la estación. Put this lunatic away before he kills anyone else. Tengo que frenar a este maniático antes de que mate a alguien. Eso es un buen plan. ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué estoy en un ataúd? No tengo un sillón. Siento que estoy perdiendo mi cabeza. Voy a necesitar considerar. Buen dibujo, ahora es un pescado. Es un pez. Tengo que sacar cosas de la caja de teorías. Porque este caso está teniendo cada vez menos sentido mientras los cadáveres se apilan. One of the guards had some interesting things to say before he died. Uno de los guardias dijo algo interesante antes de morir. Said he saw the killer. Dijo que vio al asesino. But then all he could remember was that he had no face. Pero lo único que puedo recordar es que no tenía cara. Like it had been wiped clean. Como si hubiese sido. Probably the ramblings of someone. Bueno, como si no tuviera nada. Probablemente sea algo de sus últimos, como un shock. Quizá fue un shock. ¿Por qué quiso hacer que se vea como un accidente el asesinato del callejón? Quizá el sin techo era su objetivo principal y sí, pa. Y los guardias estaban en el lugar
equivocado en el momento equivocado. No puede ser, lo está descubriendo, bro. The shot came from a catwalk outside the factory. El tiro vino de fuera de la fábrica. Right on the killer's heels. And then things got strange. Can't wait to try and explain this one to the chief. No puedo esperar para explicarle esto al jefe. It just doesn't make sense. No tiene sentido. The MO is similar enough that it's obviously the same guy. But why attempt to do things so drastic? Es obvio que es el mismo chabón. If you're in his shoes. ¿Pero por qué cambias tan drásticamente las cosas? ¿Por qué quiso que este justo sea un accidente? Siento que estoy más cerca de lo que creo. ¿Por qué quiso que parezca un accidente? Bueno, porque le dijeron. ¿Quién le dijo? ¿Dónde estoy, bro? Joder. No puedo tener esos personas que acampan por ahí dando vueltas. Me van a joder la misión. Los voy a tener que boletear por el bien del país. Vamos a empezar con el que está en el agüita. ¡Pum! ¡Pimba! Pimba. Pum. Pimba. Pum. ¿Qué pasó? Ah, fallé, me vieron. Okay. Me pasé el sigilo un poco por los huevos. ¿Qué son? 1, 2, 3, 4. Se me están bajando un poco los FPS. Uy, está recrasheada esta parte. Uy, hola. Me están dando muy mal, Está bugueado. Se me crasheó. Ya va a estar por terminar esto, 95 minutos jugando, wow. Lo terminamos hoy, no me jodas. Bailen. Esto se termina hoy, Está interesante el juego, me gustó. Mira, había empezado re bien. Bueno. Ah, hay que mantener un patrón, ¿ok? Uno, dos, creo que atrás de esa carpa hay uno. No sé si son cinco o seis. Bueno, que está meando. Pum. Sí, hay uno atrás de la carpa, lo acabo de ver. Chau. Quedan cuatro, son seis. Pimba. Déjenme ver cómo hacemos esto. Fue. No, amigo, lo rusheo. Es que casi me descubren. Pimba. Bye bye. Bye bye. Es el último de ellos. No van a interferir en mi misión esta noche. Bye bye. Está re bueno el coso como cara, ¿vieron? Es la bala yendo de la cabeza. Tu misión es eliminar a todos los traidores. Eh,
Bueno, tienen una reunión esta noche fuera del cementerio. No son los típicos graduados. Se infiltraron en nuestros sistemas escolares. Son 8. Matalos a todos. No tenés que, repito, no tenés que dejarlos escapar. Mira bien a tu alrededor antes de apretar el gatillo. Estoy seguro de que hay muchos lugares, posiciones favorables que te van a llevar al cementerio. Buena suerte, gente. Nuestro país te lo agradece. Viva Maduro, brother. Buena ambientación, ¿eh? ¿Pero dónde estoy yendo ahora? Cementerio de Riverside. Elon Musk. School's out for... Oh, no. Hey there. Tan rempedo. ¿Quieres tomar? Hey, what you looking at, creep? Name's Blade. So you best stay out of my... Durísima, boludo. Epa. Epa. Pelé fierro, ¿eh? Pero pará, ¿quién voy a matar? Esto tengo que planificarlo bien. Es el cementerio del juego de zombies. Pero... no estoy seguro de dónde disparo. ¿Será que las ventanas se rompen o algo? ¿O se abren? Tipo estas. En efecto, mi estimado. Ese si muere ahí adentro, genial, no lo va a ver nadie. Ay. No se dio ni cuenta igual, están remamados. Era excelente si moría ahí, ¿eh? Estos dos tienen que morir, pero están juntos. Cuando se dé vuelta esta, el... ah, ese es... ahí vuelve. Sería genial que el chabón ese caiga a la tumba, pero ahora me van a ver. Pimba, uno. Dos, es que lo va a ver el otro. Tendría que haber sido antes. Me distraje con ese boludo. Dos. Ese tiene que caer a la tumba. Dos. Me caí. ¿De dónde salió la gorda esa? No se va a ningún lado, ¿eh? Tres. Rica. Cuatro. ¿Le pegó? Bien, 5, 6, 7, 8, están acá. Iba re contento encima, boludo. Bueno, la otra está en pedo, ni se va a enterar. Pimba. Al chop. Acá están los 8 estudiantes, ¿no? Excelente trabajo, agente. Impecable. Andate al cementerio. Por la carretera.
Mi inteligencia dice que el área es segura. Va a llegar un momento en el que... Bueno, pronto nuestros adversarios se van a dar cuenta de la situación. ¿Como que estamos compitiendo o qué, bro? What is happening, bro? ¿Nos vemos? El hombre misterioso del colectivo de la destripadora de úteras. Well, hello. Visiting an old friend as well? ¿Visitando un viejo amigo? ¿O estás...? Olvídate. Never mind. Oh, ¿qué, nice ¿qué hizo referencia? ¿Bro? Buen Walkie, me imagino que escuchás un montón de cosas interesantes. Este es medio rarito, ¿eh? Es el del colectivo que nos hizo comer un Red Screamer, ¿se acuerdan? Mira, es la bala yendo a la cabeza, miren, tiki, pum. No nos dijo nada nuestro protagonista, ¿eh? ¿Qué es esto? Ok, la ducha está perdiendo otra vez. Bueno, debe haber herramientas en el... cobertizo, ¿cómo es que se le dice? ¿El galpón? Vamos a decirle galpón más argentinizado. Vamos para acá. Pimba. Hola vecino, te veo. ¿Qué quieres? ¿No estás de buen humor, vecino? Supongo que yo tampoco lo voy a estar. Las reparaciones del hogar son un dolor de huevo. Parece que lo tenés todo bajo control. Arreglando pérdidas. ¿No estamos haciendo eso día a día a nuestra manera? Arreglando pérdidas. Que nos molestaron en nuestras vidas. Reemplazando tuberías de nuestro corazón. Reemplazando las tuberías oxidadas que alimentan nuestro corazón. Esto tiene mucho que ver con el lore, ¿eh? Es una metáfora. Nos dice que no nos quiere distraer y que nos ve pronto. Bro. Ya la recapté yo, ¿eh? Toda la gente que estamos matando es gente que se metió con nosotros en nuestra vida. Por eso no se quiere ver al espejo, porque es un enfermo. Los estudiantes seguro nos hacían bullying en la escuela. El de la pandilla seguro nos hizo algo. La chica, capaz que también nos molestó. Sí, hay mucho lore. Hay mucho olor, ¿eh? Uy, Dios. Un regalito. ¿Quién habrá dejado esto aquí? Tengo miedo. ¿Hola? Son nuestras víctimas. Son los gritos de nuestras víctimas. Un mensaje. Compañero, deseo que me hayas llamado.
deseo que me hubieras llamado. No sé cuánto tiempo nos queda, las cosas se están saliendo de control. No creo que tener más oportunidades para alcanzarte. Espero que estés bien, nos vemos. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Sí, tiene la voz de Michael Jackson. Lo dejaste entrar. Agente. Casi estamos ahí. Hay algunas basuras para remover de esta tierra. Algunas pocas. Y todos en la nación van a dormir bien de vuelta, en paz. Parque de trailers. Andá inmediatamente y cuando llegues te damos la información. Casi lo tenemos, agente. Sí, es un loquito que está matando a toda la gente, a las personas que alguna vez le hicieron algo. ¿Qué es eso, amigo? Dejé entrar al demonio a casa. Y al de corbata también. It's gonna be a long night. Va a ser una noche larga. So I can crack this case. I need to get my stuff out of my locker. Mejor no cruzarme con el jefe, así puedo cerrar el caso. Officer Callahan. Oficial Callahan. Detective Comardy. ¿Qué te trae esta vez? Ya lo sabes. Escondiéndose en closets y asustando pobres mujeres. What you know, Hobo Joe? Hobo Joe. I know you all ain't got nothing better to do than harass an old man. Sé que tienen algo mejor para hacer que romperme los huevos a mí. No quise asustar a nadie. I can assure you that we have much better. Puedo asegurarte que tenemos mejores cosas que hacer. For the millionth time. Que estar con vos. ¿Cómo se dice? Por millonésima vez. Sorry, Joe. Look. Things aren't great right now. Perdón, yo las cosas no están bien ahora. ¿Por qué no te vas a tu casa y te mantienes alejado de los closets? Oh, did the sniper killer strike again? ¿El francotirador de vuelta? Espero que lo frenen de una vez. Me voy a mantener fuera de closets. ¿Gay referencia? Por el bien de la ciudad. Dijo que me mantenga alejado del jefe. Fuck off, Camardi. Say. Take a good look, because this is your future real soon. I hear the chief is mighty pissed at you. Escuché que el jefe está enojado con vos. Thinks you're cracking after your stunt a few nights ago. Running around town like you're Dirty Harry, having shootouts with ghosts. Ghosts? You'll know what I mean if the chief catches you. Ahí les resumo. Dice como que el jefe está enojado porque estamos como haciendo muy la nuestra. What are you staring at so intently? Big D. An X-ray of your ruptured asshole, if you call me that again. ¿Qué estás analizando? Unos rayos X de tu culo roto. You always wear a filthy. Siempre fuiste un cerete. Hey, Dutch. I just wanted to thank you. Solo te quería agradecer por, you know, tackling this case with me. Estar en este caso conmigo. O contar conmigo en este caso. I still need to stick together. Nosotros tenemos que estar juntos. Bueno, algo apesta sobre este francotirador. Quiero sacar este enfermo de las calles. Dice que lo vamos a tomar. Bueno. Didi referencia, Big D. Como Didi, ¿vale? Bro. Damn cutbacks. Malditos cortes. Uy, ¿qué pasó? Ya algo está. Algo turbio está pasando acá. Ah, son unos jeropas estos tipos. Ah, son unos jeropas estos tipos. Ay, bro. No hay nada acá. Todo lo que necesito para una noche larga. Jesus Christ, you just about gave me a heart attack. Casi me das un ataque al corazón. Look, I didn't want to say anything out there with all those bozos around.
No quería decir nada con todos esos alrededor. Pero tenéis que saber. Había un grupo de tipos temprano en la estación. Te estaban buscando. Se veían muy serios. Trajes negros. Lentes. Probablemente federales. ¿En qué nos estamos metiendo, Comedy? Tu nombre está en todos los reportes del Sniper Killer, así que probablemente... Así que por eso te están buscando. Believe you me, I wish I knew. Créeme, ojalá lo supieras. Solo cuida tu trasero ahí afuera. Someone's not happy having that big nose of yours sniffing around. Alguien no está feliz por con vos olfateando por ahí. Thanks, Dutch. Gracias, Dutch. Listen, the chief wants to talk to you too. Escucha, el jefe right now, te quiere hablar like también. You ahora. His office 5 minutes ago. No dodging him tonight. He's on one. Great. Lo tenemos que ver en la oficina. Really turning into my lucky night. Parece que esto va a ser mi noche de suerte. Debería comprar una lotería. Yeah, maybe. Get on out of here. I got a hot date tonight and I need to change. Anda, ya tengo una cita caliente esta noche. Para cambiar mi domingo. Está poniendo interesante la trama, ¿eh? Quiero ver a dónde llega todo esto. ¿Será que el asesino de verdad está trabajando para el gobierno? Chief, acá está el jefe. Take a seat, Comardy. Sentate, Comardy. You've been pretty busy lately, Comardy. ¿Estás ocupado últimamente, Comardy? ¿Te sentís cansado? No, ¿quemado? More than usual, Chief. No más que lo usual, Chief. Jefe. That's interesting. Eso es interesante. That's interesting because here I was trying to figure out why you out there acting like a raging psychopath. Estoy tratando de descubrir por qué estás actuando como un psicópata. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? I'm talking about this report on my desk. Estoy hablando de este reporte en mi escritorio. Last night you reported 3 junkies attacked you in that building you were rummaging around in. ¿Cómo? La última noche reportaste que 3 drogadictos te atacaron en un edificio. Ah, nos metimos en un edificio de drogadictos, boludo. Los que matamos. And that you had to act in self-defense when you shot them. Y tuviste que actuar en defensa propia cuando les disparaste. Chief, are you implying that it wasn't in self-defense? ¿Estás insinuando que no fue en defensa propia? Motherfucker, what I'm implying is that I don't believe that there was anyone down there to begin with. Lo que estoy diciendo es que no creo que había alguien para... hacer de testigo. Como que no hubo ningún testigo. And an EMT crew where you stated they were. They didn't find a soul. Not even any evidence of a fight. Bueno, dice que cuando mandamos a alguien a la policía científica no había ninguna evidencia de lucha. So forgive me that I'm looking for a reason why you're seeing ghosts. Así que perdón si estoy buscando una razón en donde vos ves fantasmas. Someone must have taken the bodies, Chief. Look, alguien habrá agarrado los cadáveres, Chief. Esos tipos me estaban siguiendo. Don't you dare let another word slip out of your mouth and force me to put you on psychological. No te atrevas a largar otra palabra de tu boca y forzarme a mandarte como al psiquiatra con mierdas conspirativas. I want you at your desk filling out reports or on vacation. You te quiero en tu escritorio llenando reportes o en vacaciones, ¿ok? Chief, I don't know what's going on. Jefe, just, no sé qué está pasando, yo solo you what the hell is going te dije on. Lo que está pasando. Okay. Let me finish. Déjame terminar la semana. I'll go on vacation. First thing me voy Monday. De vacaciones el lunes. No more crazy talk. No more running no más charlas in the dark locas. Building. No más correr en edificios oscuros. Puzzle pieces together for a few more days. Solo déjame solucionar estos puzzles. Estos acertijos, un par de días más. Fine. Bien. Okay, Kamari. But if I see your face on Monday, I'll bust your butt into next month. Bueno, pero si veo tu cara el lunes, a la calle, de hecho. Best, so I'm trying to protect you. Sos nuestro mejor, por eso estoy tratando de protegerme. Te confío en vos esta vez. So, I'll tell you there was another killing tonight. Así que te voy a decir que hubo otro asesinato esta noche. Tonight. Esta noche. Yes. Sí. 8 high school kids in a cemetery. 8 estudiantes en un cementerio. We didn't catch Mr. Sniper, naturally.
No agarramos al sniper, como siempre. Pero encontramos a un individuo que estaba por ahí en la escena, el loco de los lentes. Está en la sala de interrogación. Iba a decirle a Dutch que maneje esta situación, pero te voy a dar una oportunidad. Bueno. Gracias, señor. Muy bueno el juego, me reenganchó, ¿eh? Generalmente no estoy más de 2 horas jugando el mismo juego. Hello. Así de este estilo, pero me enganchó. Hello. ¿Qué estabas haciendo ahí? El nombre la verdad es que ni me interesa. Admiring the stars. Viendo las estrellas. Listening to the dead. Escuchando a los muertos. Oh, the stories. Las historias que cuentan. They say they'll be joining us very soon. Dicen que pronto se nos van a unir. Lore. Lore, ¿eh? ¿Viste algo sospechoso? Did you see anything suspicious? Referencia. Who can say? You better stop. I hope you soon see clearly. Espero que pronto puedas verlo claro. There are much larger things happening around us. Hay cosas más grandes pasando alrededor nuestro de lo que vos crees. Sit down. Sentate, este siempre nos meto en el crimen. You're a nutjob. Get out of here. You don't have anything useful to say. No sos un inútil, tómatela. No tenés nada útil para decir, no dejás de hacernos perder el tiempo. Great. Our best witness and his eyeballs are gone. Bueno. Nuestro mejor testigo y... No sé a qué se refiere con... Sus ojos no están, ¿eh? ¿Es ciego? The fact that he's a complete loon is just the cherry on top. Dice como que sea un psicópata es como la frutillita del postre. Ah, no tenía ojos. Ah, los lentes eran porque no tenía ojos. Ok, a eso se refería. No que era ciego. O sea, sí era ciego, pero no tenía ojos. Vamos a intentar cerrar esto. Kids celebrating graduation, gunned down in a cemetery. Chicos celebrando una graduación, los bajan en un cementerio. Lo único positivo de haber muerto ahí es que los van a enterrar ahí nomás. A bunch of nonsense from some crackpot. Cosas sin sentido. Guys can get something useful out of him eventually. I'd say he's got a long stay ahead of him in the state asylum. Bueno, esto no. No entendí muy bien a qué se refería, pero dice carta de un testigo. These were found in an abandoned house nearby the graveyard. Encontrados en una casa abandonada cerca del cementerio. A few of the crime scenes now. So one of our few physical evidences we have now is we know what the killer likes to smoke. Dice que encontraron muchos en todas las escenas del crimen. Así que al asesino le gusta fumar. I suck on these too. He's got good taste at least. Yo fumo estos también, tienen un buen sabor. He has to slip up one of these times. Until then, the only thing we can do is no tiene que aparecer en algún momento. Lo único que tenemos que hacer es girar y trabajar con, o sea, con el reloj a nuestro lado, digamos, con tiempo. Need to keep my head on straight. Tengo que mantenerme firme. Todas estas cosas que estuve viendo. Quizá debería tomar más agua. Amigo, el asesino es un guacho fumaporro, amigo, no lo puedo creer. El asesino es un guacho fumaporro. Bueno, esta es la única carretera que lleva a mi objetivo. Y no puedo correr el riesgo de ser visto. Debo eliminar a todos los que están interponiéndose en salvar el país. Jodeme que los va a pisar, boludo. Ah, no. Ya era mucho, tipo, ya no le importaba nada. Ok.
Bien, tenemos un par de giles laburantes. Podría matar a aquellos dos primero, así que... vamos a empezar... ¿Tiene caída de bala esto? ¿O qué carajo acaba de pasar? Bueno, pimba. Tengo que matar al otro antes de que se dé vuelta. Está complicado esto. Voy a intentar no dar headshots. Bueno, voy a intentar no dar headshots y pegarle a ellos. En el cuerpo, en donde sea. Pues la hitbox está media extraña. Bien. Bien, tenemos tres acá. Esto va a estar complicado. Como trolea la hitbox. Me quedan dos balas, las tengo que pegar. Esperen, porque de verdad la hitbox es media complicadita, ¿eh? Cagué. No sé quién vio el cadáver, ¿eh? Creo que el que se fue. No, el de allá. Está complicado pegarles, boludo. No, jodame que se bugueó. Por favor, que no se bugueó. No, los de abajo no vieron nada, ¿eh? Pensé que sí, pero está todo en orden, está todo en orden. Bueno, sentamos a este, el de al lado y al del medio. Acá. Chao. Claro, este es el asesino. El otro es el policía. Listo. Listo. Bueno, ahora está limpio para continuar. Deben quedar dos o tres secciones. Las secciones son cortitas. Bueno, llegamos al trailer park. Son casas trailer. Casas container, no sé. Esta misión es un poco diferente de... a las anteriores. Toda la comunidad está infectada con satanistas, satánicos que hacen rituales que complican las cosas a nuestro gobierno. No podemos tener eso. Tenés que seguir las instrucciones, precisamente. Ahora no tenés que matar a nadie. Tenés que encontrar formas de meter a todos dentro de sus casas. Asustalos, arruinar sus planes, lo que sea. Fíjate bien en el entorno, usa el entorno a tu favor. No mates todavía. Cuando todos estén en las casas, te vamos a contactar con instrucciones. Una cosa. Inteligencia sugiere mantener un ojo en formas de subir a los techos para tener puntos de ventaja. Buena suerte, gente. No, no es cómodo para que la gente entre a las casas. ¿Eh? ¿Bro? ¿Bro? Están rebugueados. Ok, acá encontré una forma de subir. ¿Y si le pincho la pelota, bro, con un tiro? Ok. Bien. ¿No?
O supongo que sí, intentar. Le quería romper la. La soga, pero. Para matar al gato. Dice que no mate a nadie, pero el gato contará. Bueno, lo vamos a dejar para el final. Che, igual está bugueado, ¿no? No, creo que. Che, es así, no está bugueado. A ver, vamos a skipear todo esto. No, no se bugueó, es así, ¿eh? Este supongo que ya está. Bueno, se quedan ahí. Uy, ¿qué fue? Acá están cagando a palo a alguien, ¿eh? Get the fuck out of my face. Oh, don't judge me. Ever since Harold croaked, I have to fight. Bro, esta está sacando fotos a los otros que están haciendo cosas raras, ¿eh? Le están cacheteando la cola a uno ahí, boludo. O sea, de verdad, le están cacheteando la cola a uno. Tengo miedo a volarle la gorra a la vieja. Bueno, al parecer no. Ahora que hay un buen punto. No se permiten chicas. Típica de Topito. Che, no, no sé dónde ir, eh. Acá. A ver qué onda. Pues le están cacheteando la cola ahí a uno. ¿Y qué puedo hacer, boludo? Sin matarlos. A ver qué hay alrededor. Supongo que no le tendré que pegar a eso. No, no le tengo que pegar a eso. Esos están adentro. Sí, pero el patio cuenta como adentro. Estoy medio perdido. Ahí está. Y la vieja se fue también. Ok, listo, ya. Supongo que cuenta como que están adentro. Che, me quedan estos, eh. Chicos, me parece que el juego me lo está pidiendo, eh. Es que no hay nada más, boludo. Intenté pegarle a la cuerda, pero. Es que la cuerda, pedilo. No se me ocurre qué otra cosa hacer, boludo. Perdón, gatito, pero. Es que hay que salvar el país, boludo. Gente, no miren, boludo. Tápense los ojos. Soy. Capaz que no tenga que hacer eso. Tiene que haber otra forma. Es que, amigo, no hay. No, 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 no. Están los chabones ahí re duros, caminando. Son satánicos, Javi, y lo van a usar para sacrificio al gato. Sálvalo. Buen punto, amigo. Bueno, no miren, eh. Perdón, Michi. ¿Bro? Ok. No sé si está bugueado o qué está pasando. 9 vidas, tal vez. ¿Te imaginas? Es que tiene que estar bugue. Por favor, amigo, por favor, por favor. Ahí está, se está moviendo bien. Había que verificar, caché. Bien. Acabo de ver cómo se movían, ¿eh? Ahora se mueven, amigo. Estaban todos durísimos. Se van. Bien. Ok. Bien. Se les escapó el gato, bien. Ahora los raritos estos se están cacheteando la cola. Pimba.
Y ahora yo no sé si queda algo. ¡Ahí está! Buen trabajo, agente. Keep going. Keep going. What going? ¿Queda alguien más? La vieja se metió adentro la vieja. ¿Hay alguien más que no vimos? Ah, acá, mira. Hay gente ahí en la piletita. Ah, este le es pelo pincho, ¿no? Sí. Bien. Si era de plástico, bueno, también lo perforas, ¿no? Todavía falta alguien, boludo. La vieja con los binoculares se mete, chicos, cuando le disparas a los otros. Tiene que haber alguien más por acá, que no vimos. No veo absolutamente nadie, ¿eh? Ah, mira. ¿Y este? Ok. Oye, no lo había visto a ese güey, ¿eh? ¿Cuándo apareció ese chabón ahí, boludo? Bien, listo, ¿no? Buen trabajo, gente. Ahora anda a la casa del árbol para más instrucciones. Era obvio que había que subirse ahí. Está en una esquina, arriba, apartada. Era obvio. A ver. Bro, ¿qué es eso? Agente. El tanque de gas expuesto. No me deja ver el culardo. ¡Pum! Hermano. This has to end. Esto tiene que terminar. That he took out an entire neighborhood. There's gotta be a mass panic. Bueno, cuando se salga la luz que mató como un vecindario completo, todos van a entrar en crisis. Tiene que haber algo acá, algo que me ayude a ver dónde va a golpear la próxima vez, a atacar la próxima vez. Nunca vi algo como esto. Maybe that guy with the glasses wasn't nuts. Quizás ese tipo de lentes no estaba loco. Who's that? ¿Quién es? Bro, no es nadie, bro. Almost forgot about this tape. Casi me olvido esta cinta. See what we have here. Vamos a ver qué tenemos aquí. Parece que hay alguien más en el desk, escritorio. Ahí. Me gustaría ver más de cerca. ¿Bru? Ay, Dios. ¿Qué fue eso? What was that? ¿Qué fue eso? ¿Bru? Todos los fiambres. ¡Ay, Dios! Paren un poco, bro. ¿Qué carajos estás haciendo? It's the city's parade tonight, you lame brain. All hands on deck. We're gonna have flatfoots crawling all over these streets like crabs in a hooker's love oven. We'll get you some coffee on the way down there. You look like shit. Si no entendí mal, como que tienen que patrullar la ciudad. ¿O no? Ah, no, es una fiesta de la ciudad, ok. Me parecía también. Agente, tenés que tener cuidado. Tu misión final. Hay que matar al alcalde de la ciudad, es el anticristo en persona. Find a vantage point
Tenés que buscar un punto de ventaja y matar a este demonio. Enfrenta a todos los testigos. Tenemos que asegurarnos de que puedas escapar después del disparo. Está lleno de gente. ¿Qué es Rendezvous? Dice, pedimos que te... con otro agente de campo. ¿Como que nos reemplace? ¿Que nos releve? Seguí los globos rojos. Mantén un perfil bajo. Tengo que buscar un escape. Meterme en la iglesia. Ok. Y arriba de todo, donde está la campana, aparece un punto de ventaja. Buena suerte, gente. El mundo que conocemos depende de tus manos precisas. ¿Me podrán matar? Era re obvio el chabón, ¿viste? Baile, loco, bailen. USA. Ah, pero hay francotiradores, pedilo. ¿Cómo carajo entro ahí? Ah, los globos rojos, qué boludo, me re olvidé. Hola, gente, te estaba esperando. ¿Qué es? ¿Estás acá por un poco de ayuda? Tengo algo que va a causar mucha destrucción. Agarra esto. Sí, cuatro. Que pongas esto en los vagones a la cara vuelta. Y luego de que tomes ese tiro, voy a detonar. Y luego de que dispares, voy a detonar a esto. Encárgate de ellos, tigre. Jajajajaja. Ok, al parecer tengo que ponerlo en los vagones. Serían estos, ¿no? ¿Se referirá a estos wagons? ¿O no? Estos son como vagones, no sé. ¿A qué se refiere con wagons? Chicos. Ahí estoy yo. Please move along, citizen. Por favor, movete, ciudadano. ¿Qué? Can I help you? If not... Che, ¿dónde tengo que poner ese cuadro, boludo? No entendí. Dijo around the corner, en la vuelta de la esquina. Y aparte dijo vagones. Yo los únicos vagones que veo son esos que se están moviendo. Para mí los tengo que poner ahí, eh. Es que, amigo, estoy muy seguro de que hay que ponerlos en estos y que vuelen a la verga. Patrulleros.
Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que exploten, no? Cuando dijo "when you take the shot", cuando tomes el tiro, los exploto. Pero no sé si se refiere al disparo literal o cuando le avise. O de alguna forma quizá le tengo que avisar. No sé si fue metafórico o fue real. Ok, esto es nuevo, ¿no? No. ¿Es de dónde vine? Tiene que haber alguna forma de... No sé a dónde ir, a dónde treparme. Está medio confuso este chapter, ¿eh? Chief says we gotta keep our eyes peeled and be watchful as... I hope I make him. I feel the chief. And since I... Bárbara. Pues quizás acá. Tiene que haber una forma de subir, boludo. Claro, él creo que lo va a hacer para distraer, pero... Lo que no entendí es si era antes o después. Creo que después de que yo mate. Ah, mira. No contaba con eso. Es que... Guacho feo. Eso no es tuyo. ¿Ah, no? Ahí, anda con el pendejo. Que no es mío, que loco, ¿eh? ¿Cómo que está cerrada si tengo la llave, Ray? ¿Para quién es el alcalde ese que está ahí? No, ni a palo. ¿Eh? No, bro. Bro, es un cura, eh. Es una banda, eh. Che, ¿por qué traspasó eso? Hermano, es una banda, eh. Uf, casi se escapa el cadáver por la ventana, eso hubiera sido un problema. No puede ser, brother, eh. No puede ser, brother, eh. A la chota, hermano. Gente, es este el momento. Todo el mundo depende de tus manos. Elimina al alcalde y frena el terror que está trayendo al mundo. Luego te va a seguir un patrullero. Escapa rápido. Y vuelve a casa conmigo, gente. Ok, ¿quién se supone que es el alcalde? Ahí está. Bueno. Está medio troll la mira, eh. Vamos de vuelta. Justo estaba recargando, boludo. Tengo buen tiro acá, eh. ¡Ay! ¡Mis balas! Era Sector.
Tenía buen tiro, boludo. Ahí viene, ahí viene. ¡Pum! Me pusieron. Creo que tengo que matar a los snipers. Era obvio igual, ¿eh? Oh, para. ¿O no será que le tengo que disparar yo al...? No sé si le tendré que disparar yo al C4 capaz, ¿eh? Pero no sé. Ya lo veremos, bro. Che, está buenísimo. Eso lo giro yo, ¿eh? Puedo girar yo el ángulo de la bala. ¡Mi bala! Le daré. Bye. A ver, este le da, este le tiene que dar. Si no, me choreó el juego, eh. ¿Cómo chorea el juego, amigo? Si la mira está en el viejo. Va, dale. ¿Estás cargando? ¡Pum! Crisis. ¡Pum! Comardy. Uno de los chicos vio a un hombre corriendo de la iglesia al callejón de aquella calle. Es nuestro hombre. Este no es el callejón, era el del auto el que quería ir. Ese no es el timón. Ya sé. Chico, ¿dónde está el callejón del auto, boludo? Creo que di toda la vuelta. Es que me confundí de callejón, bro. Allá, allá. Y sí. Iji. Lo tenemos, está el auto ahí, eh. Movete la concha de tu hermana. Uy. A la mía. Get in, Comedy. Subite, Comardy. Clutch Dodge strikes again. Clutch Dodge golpea de vuelta. All right, stop here. Frenaga. He thought he lost us there for a second. Él creyó que nos perdió por un segundo. Yep, there's the bastard's car right there in front of the house. Pensó que nos perdió y frenó en su casa. Let's get this son of a bitch. Still no dice on the radios. Todavía no hay nada en las radios. None. No. I can't get through to anybody. It's the fuckiest thing I've ever seen. Well, there'll be no backup tonight. No hay vuelta atrás esta noche. It's up to us to put a stop to this, once and for all. Depende de nosotros frenar esto para siempre. Ready, partner? Listo, compañero. As ready as I'll ever be. Como nunca lo he estado. Bien. We can't let him slip away. So I'll go no podemos dejar back, que se vaya. And you go in through the front. Así que yo voy para atrás y vos por adelante, ¿ok? Deal. Dale, bro. This is Detective Comedy with the police. Soy el detective Comedy con la policía. Tengo miedo, bro. ¿Qué fue eso? Amigo, me estás cargando. What is this place? ¿Y dónde está el otro Gil cuando lo necesito?
Dutch. Dutch? Dutch, where are you? Dutch, ¿dónde estás? Dutch? Dutchovich? Hey, pal. Hey, compañero. Looks like I'm not getting through to you. Parece que no puedo contactar con vos. This will be the last chance I get to reach you. Esta es la última oportunidad que tengo para contactarme con vos. Espero que encuentres una forma de llamarme de vuelta. Si no, supongo que es un adiós. ¿Bro? Bueno, muchos garabatos. Tengo miedo, bro. Jesus Christ, me maté a mí mismo. Lo tenemos. Dutch, where are you? Dutch, ¿dónde está? Dutch está. Tiesísimo, ¿qué es esto? ¿Bro? ¿Dónde estoy, por el amor de Dios? ¿Qué cojonardos? ¿Qué cojonardos? ¿Bro? Mi personaje se droga mucho. Es el bicho que apareció muchas veces en el juego. ¿Qué está pasando, bro? Toma, Gil. Los juegos de Torture Star Video siempre tienen momentos falopa, boludo. Me gustaría entender qué está pasando. Me ha matado, tío. Ah, no, no me mató, me pegó. Ahora sí me mató. Hay uno que es el real. Tengo que meterle Quickscope, eh. Toma, Gil. Quiero ver a dónde lleva todo esto, boludo. Tiene que tener algún sentido, eh. O simplemente se drogaron y lo hicieron falopero al juego y ya. Igual el carnicero también tenía un momento que te perseguían y era medio ahí como falopa. Esta parte no la entiendo muy bien, es media complicada. Dios. Creo que tengo que ver cuál es el que no es fantasmal. Ay. Flashé que... Es este.
Uy, bro. Ok, la capté. Hace el fla, Hace el fla, loco, eh. Pasado, chaval. No entendí el final, una falopeada terrible. ¿Tendrá algún porqué? O sea, entendí todo, ¿eh? Lo que no entendí fue el final. ¿Será alguna metáfora, alguna falopeada o simplemente les pintó esa, el porro? Se entendió todo de principio al final. Era un psicópata que creo que le pintaba matar gente que le hizo algo mal. Poner el alcalde porque quizá, no sé, no hacía las cosas bien. Ahora, lo agarramos y lo matamos. ¿Y el final qué? Ah, esto sigue. Esto sigue, lo criticamos al pedo. Comardy, ¿estás ahí? Estuvo sin dar respuestas. ¿Lo van a ayudar? ¿Cuánto debería llevar? Esto no es ciencia exacta, detective. No parece estar en shock, solo parece vacío. No hay como rastros de él mismo. Yo creo que es porque estuvo... le agarró como un estrés intenso, tratando de encontrar al francotirador, pero... Qué bueno, lo encontramos y dio el tiro de gracia. Se rompió. Creo que ya entendí. Esa teoría apesta. Pero teorizar es lo único que puedo hacer por el momento, mientras está ahí como una estatua. Mejorate, vengo a verte mañana. Luces fuera. Agente. Ay Dios, estoy medio confundido, pero todo tuvo un sentido, ¿eh? ¿Era yo el francotirador? Tengo dos teorías, ¿o era yo el francotirador? ¿Todo el tiempo fui yo? No. ¿O el hecho de haberlo perseguido y todo nos llevó como a volvernos un poco loco? ¿Cómo le hacía para estar en los dos lados a la vez? Amigo, no es muy difícil. Nunca estuvieron juntos en el mismo lado, menos en el final. El demonio era literalmente el asesino. También, tipo, el demonio era el que controlaba a la gente. Amigo, es que... Pará, no, es que necesito saber qué pasó. No lo entendí muy bien. El juego me encantó, amigo, me encantó. No dio tanto miedo, no es un juego de terror, pero está muy bueno el concepto, me encantó, pero no entendí el final, boludo. Una divertida historia de detectives con el giro de que tú eres el asesino que sigue tus propios pasos. Era por ahí, éramos el asesino. Y el demonio que estábamos persiguiendo era como nuestro demonio interior. Era él contra él, era una lucha constante de él contra él. Era policía y asesino, corte Dexter, ¿vieron Dexter? La serie que tanto yo hablo siempre de esa serie que me encanta. Eran los demonios internos. Buenísimo, amigo, que me imaginé que iba por ahí. Súper cliché igual, pero buenísimo, me encantó. Todos los que vamos a matar, o bueno, no todos, la mayoría, son testigos. Cuando el francotirador mata a los dos amigos de la primera chica, es porque esos dos fueron a informarle al policía que iban a estar investigando. Entonces, como el policía es el asesino, amigo, es full Dexter, full trama de Dexter. Como el policía es el asesino, agarré y dice, me lo saco del camino. Y escuchen esto que les vuela el culo, lo que me acabo de dar cuenta recién. Cuando vamos a buscar a Bob Marley, vamos a ver si el chabón había visto algo para boletearlo. ¿Qué pasa? Es ciego. Claro, al ser ciego no pudo haber visto nada. Entonces ese es zafa. Bueno, esa misma parte cuando matamos a los drogadictos, como que nos agarra un bobazo y nos despierta Bob Marley.
Esa parte de, lo, de como el bobazo que le agarra, yo creo que es el shock por todo lo que está viviendo y todo lo que está pasando, boludo. La radio es su propia cabeza, amigo, es su pensamiento, su demonio. Cuando la chica mete la moneda y llama y la atiende, cuando llama a la policía, la atiende el sniper y le dice: vamos a ir por ti, te mandamos ahora ya mismo gente. ¡Es verdad! Porque le dio la tarjetita con el número y era el asesino. Y la chica llamaría a decir: el francotirador mató a alguien, tengo pistas sobre él, dice. ¡Qué locura lo que nos damos cuenta! Che, muy bueno. Me dejó repensando, boludo, muy bueno. Pensamos que el final era una re falopeada, alta estupidez. Y buenísimo. Bueno, dejamos hasta acá, si nos hace interminable. Muy bueno, 10 de 10.